Todos ellos llegaron de Asturias, Andalucía o Cataluña buscando un futuro mejor en la mina de Potasas, una mina que cerró en 1997 y que dejó tras de sí historias duras sobre una de las profesiones más crudas y peligrosas. Hoy han honrado a su patrona, la de los mineros. Lo peor que había en la mina eran los hundimientos, cuando había hundimientos. Luego, pues claro, volvías a la mina y siempre pensabas, ¿y quién será el próximo? Nosotros hemos ganado poco aquí en Potasas, muy poco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una profesión, la de minero, que esconde detrás historias personales muy duras, de grandes sacrificios y de mucha soledad. Luego conoceremos algunas de estas vidas, pero hoy además la actualidad nos lleva hasta Garinoain, donde cerca de 500 vecinos se han manifestado para mostrar su rechazo al resultado electoral del 20N, que en esa localidad supuso la elección de alcalde. Piden que se respete la voluntad mayoritaria del pueblo, que votó en blanco a la candidatura de Navarra, Derecha y Española, la única que se presentó. Los vecinos pidieron el voto en blanco, pero la candidatura salió elegida. En estos tiempos en los que se cuestiona la viabilidad del estado de bienestar, hemos sabido que Navarra es la comunidad autónoma que más dinero destina por habitante a la salud y a la enseñanza pública, la que menos, Madrid. La tecnología avanza y un equipo de cirujanos de la Clínica Universidad de Navarra ha aprovechado las nuevas técnicas para aplicarlas a la cirugía de tiroides. Con estas novedades se evita la cicatriz en la garganta en los pacientes operados. Osasuna tiene esta tarde, a partir de las 6, una buena oportunidad para enlazar dos victorias consecutivas. El Betis llega a Pamplona necesitado de puntos tras 9 partidos en los que solo ha conseguido rascar un empate. Canal 6 Noticias. Oyane Garzarón. En Garinoain continúa el malestar entre los vecinos por el resultado electoral del 20N, que en su caso también elegía alcalde, después de que saliera elegida la candidatura de Navarra, Derecha y Española, la única que se presentó. Los vecinos de la localidad se han manifestado hoy para protestar por este resultado, ya que la candidatura que se presentó solo obtuvo 18 votos a favor frente a los 305 votos en blanco, después de que los vecinos hicieran un llamamiento al voto protesta a través del voto en blanco. Se quejan de que los integrantes de la lista de Navarra, Derecha y Española nada tienen que ver con el pueblo y además consideran que su candidatura incumple la ley electoral, ya que algunos miembros de la lista se han presentado, dicen, en otras localidades. Recordemos que la noche electoral del pasado 20 de noviembre, varios miembros del partido tuvieron que salir escoltados de la localidad por el enfrentamiento con los vecinos. Desde Navarra, Derecha y Española aseguran que respetan las movilizaciones de los vecinos, aunque recuerdan que nadie más quiso presentarse a estas elecciones. Malestar también en el seno del Partido Popular de Navarra, que culpa la actuación de Barcina de la pérdida del tercer escaño en Navarra. Según un informe interno que recoge Diario de Noticias, los 7.000 votos menos obtenidos respecto a los comicios de 2008 obedecen a la forma de proceder de la presidenta del Gobierno. El análisis del resultado electoral realizado por los populares concluye que el asunto de las dietas, la subida de sueldos y la prioridad del pacto UPN-PSN han sido las razones por las que la derecha navarra se ha fragmentado y no ha obtenido el tercer escaño. Desde el Partido Popular de Navarra no han querido pronunciarse. El Partido Popular, partido con mayoría absoluta en el Congreso, no quiere que Amaiur tenga grupo parlamentario y cree que así se lo permite la aplicación del reglamento de la Cámara, aunque algunos dirigentes ya han advertido de que con los precedentes en la mano el grupo de esta coalición a Berta le parece inevitable. Por cierto que Mariano Rajoy protagonizó ayer su primer acto público tras las elecciones generales y mantuvo una reunión privada con representantes de su partido. Tras esa reunión, Rajoy reconoció que España atraviesa una difícil situación. Lo que viene para España es difícil, para España y para otros países de la Unión Europea, es decir, las cosas están complicadas, va a haber que gobernar, va a haber que tomar decisiones, pero es, y de eso estoy absolutamente convencido, de que España va a salir adelante. Como ya dije el día de las elecciones, esta no es una tarea solo de un gobierno, es decir, un gobierno solo no llega, es decir, esto es una tarea de toda la nación, es una tarea de las fuerzas políticas, de los agentes económicos, de los agentes sociales y de todos los españoles. La Audiencia Nacional juzga este viernes a los tres presuntos etarras que a finales de 2007 fueron detenidos en la localidad británica de Sheffield, acusados de integrar un comando de la banda terrorista y que ahora se enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión, según la petición de la Fiscalía. A los procesados se les acusa de integración en organización terrorista
y de falsificación de documentos, por lo que el fiscal solicita 13 años de prisión para dos de ellos y 12 para el tercero. El escrito provisional del Ministerio Público relata que los tres se encontraban en el Reino Unido a disposición de llevar a cabo actuaciones de carácter terrorista en España cuando lo decidiera la dirección de ETA. Navarra es la comunidad autónoma que más destina a salud y educación por habitante. Concretamente se destina 1.359 euros a la enseñanza pública y 1.704 euros a sanidad. Si Navarra ocupa el primer lugar, la Comunidad de Madrid es la que menos dinero destina en estos ámbitos, apenas 880 euros a educación y 1.060 euros a salud. País Vasco y Castilla-La Mancha ocupan, junto con Navarra, los primeros puestos en educación. La ciencia avanza cada día y aplicada en la medicina consigue importantes mejoras. A partir de ahora podemos decir adiós a la cicatriz de la operación de tiroides. Lo han conseguido en la Clínica Universidad de Navarra aplicando el uso de robots. Las odiadas cicatrices de las operaciones en cirugía comienzan a ser historia. El uso de robots es cada vez más habitual. Esta vez se ha tratado de una operación de tiroides. Especialistas de la Clínica Universidad de Navarra han realizado por primera vez en España tres intervenciones de cirugía de tiroides por la axila. Lo han hecho mediante el robot Da Vinci. El principal beneficio, el estético, ya que consigue evitar la cicatriz vertical típica de la cirugía de tiroides convencional. Aunque en general el resultado estético que la cirugía convencional deja en el cuello es aceptablemente bueno, existen no obstante casos en los que se produce una cicatriz hipertrófica o una retracción cicatricial de la piel sobre el plano muscular subyacente con la sensación de tirantez y defecto estético que conlleva. Otra ventaja del robot Da Vinci en el abordaje transaxilar es que se puede realizar esta cirugía sin insuflación de gas en el cuello, a diferencia de otras técnicas endoscópicas. Y es que sin la precisión del robot sería muy difícil acometer esta técnica con una única incisión en la axila. Es un procedimiento especialmente ventajoso en pacientes de constitución delgada que presenten patología nodular tiroidea. Se trata de una intervención totalmente segura que dura en torno a una hora más que la tradicional. Con ella, cada vez que el paciente se mire al espejo, no tendrá que recordar su paso hospitalario en forma de cicatriz en la garganta. Hace años que ya están retirados, pero hoy se han vuelto a poner los monos azules con los que entraban en la mina. Los mineros de Potasa honran hoy a su patrona, Santa Bárbara. Estas son las historias de quienes se han dedicado a una de las profesiones más duras del mundo. La mina cerró en 1997, pero el espíritu minero permanece en Potasas. Andaluces, catalanes o asturianos vinieron aquí buscando trabajo y entre todos formaron una familia minera que vivía junta en las adversidades. Hoy ya retirados, honran a su patrona, Santa Bárbara, con los monos de trabajo azules con los que entraban en la mina. Día de recuerdos, de emociones y de acordarse de una profesión difícil que se llevó por delante a varios compañeros. Te despides y la mina es muy grande, unos iban por una zona, otros hacia otra, y te despides y hasta luego, bueno, que pases buen día, buena mañana y tal. Y entonces a las 12 de la mañana pues te dicen, oye, que se ha matado uno, ¿y quién es? Fulanito, y era amigo mío. Y luego pues claro, volvías a la mina y siempre pensabas, ¿y quién será el próximo? Y como bien conocían ese peligro, las que también sufrían en casa eran sus mujeres. Unas mujeres que vivían con el miedo pegado al cuerpo. Siempre estás pendiente, ay, tarda en venir, si no tarda. Esas cosas que pasan. Y cuando iba de noche más, sabías que toda la noche allí... Muchos vinieron aquí buscando una mina más segura, huyendo de las de carbón de Asturias. Pero para Salvio ya fue tarde. Tiene silicosis y malos recuerdos de una profesión que encima les daba lo justo para comer. Nosotros hemos ganado poco aquí en Potasa, muy poco. En otras minas han ganado más, en Asturias por ejemplo han ganado más que aquí los mineros de Potasa. Y a pesar de todo, la mayoría no se imaginan su vida sin ser mineros. Eso se lleva la sangre, ¿eh? Yo prácticamente echaba de la mina, la echaba de menos. Acostumbras a ello y, no sé, como cualquier otro trabajo. Tampoco somos superhombres. Porque la profesión de minero se lleva dentro toda la vida. Ellos son los últimos mineros de Potasas. Y ahora les contamos una de esas historias que a todos nos hace preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación. Un hombre devolvió un sobre que se encontró y que contenía 400 décimos de lotería de Navidad, cuyo valor asciende a 8.000 euros. No falta ni uno.
Estos 400 décimos de la Lotería de Navidad han aparecido como por arte de magia en Bilbao. Hacia las 10:30 de la mañana, un joven ha venido con un sobre. Un auténtico acto de solidaridad navideña por parte de un ciudadano de origen marroquí, y es que 8.000 euros no los devuelve cualquiera. No faltaba ni uno. Ana no dudó ni un momento ponerse en contacto con la administración donde habían sido adquiridos. No puede ser cierto. Pero sí lo era, un milagro. Hay gente buena en todas partes. Desconocemos a quién es el afortunado que los ha recuperado, porque ya se ha llevado el premio gordo. Por lo menos al cliente le ha tocado, ya. Mientras, Amaya sueña con el próximo día 22. Esto ya es como una intuición de que vamos a dar el gordo de Navidad. 35.625, no lo memoricen mucho porque ya está agotado. Según se acerca la Navidad, los precios del marisco comienzan a subir, incluso se prevé que puedan triplicarse. Es por eso que muchos han decidido adelantar las compras navideñas y dar así respiro al bolsillo. Si están entre ellos, tomen nota de los trucos para conservar mejor este delicioso manjar. Como cada año, son muchas las personas que han decidido comprar el marisco antes de Navidad. Y el motivo es más que suficiente, el precio del género es hasta 4 veces menor. Por eso, antes que la leche, los huevos y el pan, los centollos, los langostinos o las nécoras encabezan la lista de la compra de los españoles. El mes pasado ya compré nécoras, 1,5 kilos de nécoras, y ahora voy a ver si llevo 2 centollos. Yo compré las nécoras, el buey y centollas, y la verdad es que merece la pena, sí, porque después está más caro. Que vamos a comprar para ir juntando. También llevo centollas y llevo ya más material. A todo esto hay que añadir pequeños consejos para una mejor conservación del marisco. Por ejemplo, se recomienda cocer antes de congelar si se va a consumir en pocos días, y congelar en crudo si el consumo se va a hacer varias semanas después. Este, por ejemplo, son nécoras cocidas. Tienes que dejarlas descongelar 24 horas en la nevera. Temperatura, sí, la temperatura de la nevera, la sacas y luego a temperatura ambiente la bandeja y puestas. Por su parte, los vendedores aseguran que pese a que aumenta el precio, la gente sigue comprando marisco en Navidad. Rubén Belocchi se despidió ayer ante un Labrid lleno hasta la bandera. El pelotari navarro puso ayer el broche final a 19 años de carrera deportiva. La cría de nutria de Sendaviva, de 4 meses de edad, ha sido bautizada con el nombre de Luna, seleccionado entre los más de 500 propuestos que dejaron los amigos y visitantes al parque a través de la web. Enseguida la conocemos. Pero primero vamos con los deportes. Ahora, cuando piensas en el futuro, todo parece incierto. Y sin embargo, no te sientes preocupado. Porque te tranquiliza mucho saber que con los planes de pensiones y previsión de Caja Rural, pase lo que pase, tu futuro está garantizado. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna se enfrenta a partir de las 6 a un Betis que llega a Pamplona necesitado de la victoria. Tras cosechar un punto en los últimos 9 partidos, un arma de doble filo para los rojillos que ansían enlazar 2 victorias consecutivas. Casi parafraseando la famosa frase de Zabalza, que ha quedado para la historia, en la que el ex técnico recordaba que si Osasuna se confía es muy malo. El actual entrenador, José Luis Mendilibar, quiso alertar del peligro del duelo de esta tarde. Sin pensar que somos mejores de lo que somos, que miras la clasificación y dices, hostias, pues igual puedo empezar a hacer cosas raras. No, seguro que perdemos. Eso sí, el míster tampoco cree que sea bueno venir con la presión con la que visita el reino el Betis. Los andaluces y sobre todo su entrenador son conscientes de que no ganar provocaría la salida de Pepe Mel del banquillo verde y blanco. Jugar con demasiada tensión es igual de malo que jugar demasiado relajado, porque no vas a dar una derecha, quieres hacer las cosas, los controles estaban ahí 5 metros, los pases estaban ahí todos fuera por estar demasiado tensionado. Juega relajado y te pasan por encima. En el aspecto más deportivo, Mendilibar recupera a Raitala, si bien Robertsio podría ser el que finalmente ocupe el lateral izquierdo, puesto que el finlandés tan solo ha disputado 2 entrenamientos junto al resto del grupo. Siempre hay gente que se puede adaptar a todo. Robertsio puede ser, algún otro puede haber. Lama también ha jugado de lateral izquierdo con nosotros. Este año, un ratillo, hizo penalti y esas cosas, ¿no? El resto del equipo será similar al que venció al Español, con la única duda del retorno de Nino al jugar en casa en detrimento de Ibrahima.
Seguimos con el fútbol porque quien ya disputó su partido de liga correspondiente fue el Lagunac. Fue ayer y ante uno de los equipos que vuelve a ser favorito en el campeonato doméstico, el Athletic de Bilbao. Las amarillas aguantaron bien pese al tempranero gol de las bilbaínas que se adelantaron por medio de Guru a los 5 minutos de partido. Pero no fue hasta mediada la segunda parte cuando el Athletic de Bilbao no amplió diferencias en el marcador. Joana Flaviano, con un disparo desde fuera del área, ponía el 0-2 y en el descuento Irún establecía el 0-3 final. Con esta derrota, la tercera consecutiva, las chicas de Rubén Berrogui bajan hasta la 13ª posición con 5 puntos de ventaja con respecto al descenso. El Athletic, por su parte, sigue peleando por el liderato con el Barcelona. Les acabamos de hablar del partido de Osasuna, en el que además se va a rendir un homenaje a Pachi Puñal, y para homenajes el que se celebró ayer en el Labrit. Espectacular adiós de un grande de la pelota como es Rubén Beloki. El zaguero de Burlada se retiró ayer por la puerta grande en un frontón lleno hasta la bandera. Tarde inolvidable la que se vivió ayer en un Labrit de Pamplona a reventar para despedir a Beloki en su último día de blanco tras casi 2 décadas dedicadas a la pelota. Un festival rebosante de emociones desde que el de Burlada salió del vestuario hasta que enfiló su último paseillo a la ducha. Cuando ya durante el partido he podido mirar un poco a la grada y quizás ver a mi familia y a mis hijos en alguna mirada así, yo creo que ha sido el mejor momento, porque la Urrescu tenía en mente que iba a ser después y es que ahí ya me ha, vamos, descolocado totalmente. O sea, ahí lo pasó muy mal también la Urrescu, y bueno, pues ya cuando han salido mis críos ya al frontón, pues también muy emocionante, ¿no? Nadie se quiso perder el adiós del látigo de Burlada en la Bombonera pamplonesa, a la que asistieron muchos ya excompañeros de Rubén. Sí, un grande de la pelota, un fenómeno de la pelota, y aquí estamos todos para ver el último partido. Bueno, pues si no el mejor zaguero de la historia, pues uno de los mejores, ¿no? Yo tuve el honor de jugar una final contra él, incluso de ganarla, que es todo un orgullo para mí, y la verdad que es todo un referente. Y que ha sido una gozada verle jugar y jugar contra él a veces. Uno de mis mejores partidos, por lo menos el mejor partido lo jugué contra él, y bueno, orgulloso de haber coincidido con él y de ser su amigo, ¿no? No faltó la afición, que estuvo más entregada que nunca. Que tenga una gran despedida y que acabe con un triunfo. Es una buena persona, que siga igual y que la recordaremos siempre. Pues que aupa, campeón. Da mucha pena porque ha sido un gran pelotari y como persona todavía más grande. El mejor compañero que se puede tener en la cancha y fuera de la cancha. Que ha sido un grande y será un grande para siempre. Nos ha dado unas alegrías acojonantes. ¡Apa, Rubén! Rubén, te lo mereces todo, eres el mejor. ¿Y qué decir del partido en sí? 22-20 venció la pareja formada por Didín III Beloki a la de Bengoechea VI Vejino, y en la que Rubén dejó claro que lo deja a un magnífico nivel. Los azules no han regalado ni una. O sea, yo pensaba, digo, igual un poco de clemencia por ahí, pero no ha habido, pero mucho mejor así, porque el partido ha sido de verdad, como toda mi, yo creo, pues desde que empecé a jugar, y lo mejor ha sido eso, que el último partido también ha sido, pues como se dice, a tope, a cara a perro, y es lo más bonito eso, ¿no? Beloki estará mañana en el programa de esta casa Más Deporte a partir de las 9:30 de la noche. Y un apunte de pelotazal: en Mendillorri se sigue celebrando el Gran Premio Internacional Séptimo Trofeo Ciudad de Pamplona de Trinquete. 32 pelotaris de Francia, México, Uruguay, Argentina, Cuba y España compiten desde el pasado 1 de diciembre en mano pareja, sare, paleta cuero y paleta goma. La nueva incorporación de Asfi Chaco, Anet Soprongi, está ya en Estella. Ayer por la tarde llegaba al aeropuerto de Noain y allí mismo hacía sus primeras declaraciones. La jugadora húngara se mostraba muy contenta de afrontar esta nueva etapa en el club estellica, que ya conocía bien, puesto que se había enfrentado a las amarillas en más de una ocasión. La nueva jugadora de Asfi Chaco ve como todo un reto jugar aquí y espera adaptarse pronto. De la casa. Creo que puede ayudar para el equipo antes que es posible. Van a sacar lo que puede ser en este año los trofeos. El hecho de nosotros no tener una jugadora zurda en esta temporada, y sabiendo que en todas las temporadas atrás los equipos que llegan a las finales y ganan las finales son equipos que tienen jugadoras, incluso masculino también, jugadores zurdos, pues consideramos esta opción para lo que nos queda de temporada, ¿no? Tanto en la Liga como en la Champions, y espero que nos eche una mano en esa faceta fundamentalmente. Y repasamos ahora algunos de los encuentros deportivos de este fin de semana.
Real Sport San Antonio logró salvar un punto en un mal partido. Los de Juan Topecechea empataron ante el colista, el Coavit Guadalajara, en el último segundo gracias a un 7 metros transformado por Crowley. Los fantasmas de lo acontecido ante la Naitasuna retornaron a la una, pero esta vez tuvo diferente final. De todas formas, no se tuvo que llegar a tal extremo, pero según lo mostrado sobre el parqué, excesivo premio para los albiazules, que se marcharon al descanso con un 11-18 en contra. El técnico de la Mayaspor reconoció que fue el peor partido que ha visto a sus jugadores, paso atrás de los antonianos, mientras que su rival abandona el último puesto en la tabla. Peor suerte aún corrió un Eve Homenaza al Acturale. Las rosas cayeron ante un rival directo en la lucha por la permanencia, el Celta, por 65-67 en un duelo que tuvieron ahí. UNB no supo sentenciar cuando tuvo la victoria en su mano y dejó que el Celta se fuera metiendo poco a poco en el partido y ellas sí mataran en el momento clave. Lo poco rescatable en el conjunto navarro fue Melissa Dennett, sus 14 puntos y 24 de valoración. El conjunto que entrena César Rupérez baja a la penúltima posición con una victoria y 7 derrotas junto antes de rendir visita en Valencia al intratable Ros Casares, único equipo que ha vencido los 8 partidos disputados. Quien solo pudo amarrar un punto fue el Club Waterpolo Navarra. Los de Manel Silvestre recibían al Mataró, segundo clasificado. Pese a que la victoria se antojaba empresa difícil, esta pudo llegar, aunque finalmente se tuvieron que conformar con el empate tras concluir 11-11. Los navarros siguen en la zona baja de la tabla, aunque su permanencia en la máxima categoría del waterpolo nacional no corre peligro. Quienes sí se muestran intratables son las chicas del GH Ledernet, el equipo de vóley femenino del Club Deportivo Iruña, que en la temporada de su debut en Superliga 2, la segunda división, suman todos sus partidos por victorias. Esta vez se logró ante el Pinguela por un claro 3-0 en poco más de una hora de partido. Las verdes son obviamente líderes y miran ya a la máxima categoría, puesto que hasta el momento nadie les puede hacer sombra. Y hasta el 8 de diciembre se está celebrando el cuarto torneo internacional Puente Foral que organiza el Club de Ajedrez Orbina, en la que los mejores maestros se baten en duelo durante esta semana. Ahora cuando piensas en el futuro, todo parece incierto. Y sin embargo, no te sientes preocupado. Porque te tranquiliza mucho saber que con los planes de pensiones y previsión de Caja Rural, pase lo que pase, tu futuro está garantizado. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El último día de la semana y el comienzo de la siguiente se mantendrán sin cambios, con cielos nubosos y precipitaciones débiles. ¿Y si este año no para de llover? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. De la comunidad foral, nuboso o muy nuboso, con posibles precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, sobre todo en la vertiente cantábrica. En el resto, nuboso tendiendo a intervalos nubosos, cota de nieve por encima de los 1800 metros. Vientos flojos con predominio de la componente oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero o moderado ascenso, heladas débiles en Pirineos. ¿Y si cae pedrisco esta primavera? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. La cría de nutria de Senda Viva ya tiene nombre. Ha sido bautizada como Lura, el nombre seleccionado entre más de 500 propuestas que dejaron los visitantes y amigos del parque en su web. Los trillizos de San Sebastián, Anne y Yune Iker Piñeiro García, de 5 años, han sido los padrinos del animal a ser seleccionada. Su propuesta como la ganadora actualmente, Lura, que pesa más de 5 kilos y mide cerca de 70 centímetros, está siempre acompañada de su madre Cuca, de 5 años. En el parque se trabaja diariamente en el cuidado y mantenimiento de los más de 800 animales de 200 especies que conviven en régimen de semilibertad en las más de 120 hectáreas de Senda Viva. El bautizo, bueno, significa el agradecimiento, la culminación de todo un trabajo de todo el equipo de Senda Viva, de cuidadores, de veterinarios, los biólogos, los educadores, como estamos viendo ahora, que, bueno, pues transmitimos los proyectos de conservación que se llevan a cabo en Senda Viva. Y hablamos ahora de Copito de Nieve, que llega a la gran pantalla. La película, que se estrena el próximo 23 de diciembre, mezcla animación y realidad.
Llegó en los 60 a Barcelona y no precisamente en primera clase. Su rareza hizo que los mimos llegaran pronto. Su piel era la envidia de medio mundo. Si fue portada de las grandes revistas, ¿cómo no iba a convertirse en estrella de cine? Con unos retoques de ordenador, ¡ahí está! Copito en la gran pantalla y con ganas de cambiar su aspecto. Estoy harto de ser el bicho raro. Y aquí entra en acción la bruja que ha necesitado kilos de maquillaje para convertirte en una viejecilla maligna. Copito quiere ir a ver una bruja para cambiarse el color del pelo. No hay que darle muchas vueltas para descubrir el mensaje: respeto. Por mucho que seamos diferentes, de piel diferente, tengamos un defecto o seamos de otra raza, ¿no? Platanito. Nunca podrá ser uno de los nuestros. Animación a la española para las Navidades y para recordar la historia de quien fue el rey del zoo de Barcelona. Allí en estos días de puente se decanta también por el turismo de interior para conocer la naturaleza o la gastronomía de una zona concreta. En muchos lugares se han organizado rutas temáticas, por ejemplo Álava, donde se puede recorrer la que se ha bautizado como la Ruta del Chacolí, destinada a conocer los vinos y quesos típicos de este bonito enclave de Euskadi. Los pozos que inicialmente veíamos. ¿Tú vas a probar? Aquí pueden hacer de todo, pueden desde meter mano para hacer un queso, desde ver a las ovejas con los corderos. Aquí ven el producto, lo prueban, pero también ven todo lo que está detrás y la forma de vida que representa. Con niños suelen venir que por lo menos hay alguien que les atiende a sus hijos. Creo que eso es importante, que los niños no se sienten como algo, un estorbo, sino están participando exactamente igual que sus padres. Para los críos es una maravilla porque estoy haciendo algo parecido ahí está, al padre, ¿no? Madrid acoge la mayor exposición de Leonardo da Vinci. Hasta el próximo 2 de mayo se podrán contemplar sus códices, algunos de sus dibujos originales y más de 60 réplicas de todos sus inventos. Son muchas las cosas que se conocen de Leonardo da Vinci, pero una exposición nos muestra su lado más desconocido, detalles de su prolífica obra y de inventos que muy pocos le atribuían a él. Es una envidia de saber que era matemático, pintor, científico, que vamos, que se le daba bien todo, que era un genio. O sea, yo me imagino a este hombre en esta época, con la técnica que hay y los materiales que hay, lo que sería capaz de hacer. Ideó cañones, ametralladoras y diseñó instrumentos musicales. Todo se puede ver en una amplia muestra, la más grande que se ha celebrado en España. Tenía conocido que era un invento, pero no sabía que era tan bélico. Y las máquinas son bastante interesantes y evolucionadas para la época en la que era él. 500 años después se descubrió todo lo que había descubierto Leonardo. Lo que pasa es que Leonardo tuvo que callar, ¿no? Porque la iglesia lo hubiera matado o encerrado, ¿no? Hasta el próximo 2 de mayo se podrán contemplar sus códices, algunos de sus dibujos originales y más de 60 réplicas de sus inventos, muchos de ellos desconocidos para el gran público y que fueron el preludio de lo que estaba por llegar casi 5 siglos después. Siempre iba con esa libreta colgada y conforme iba por la ciudad o por el campo y veía cosas que le interesaba apuntar, bien en forma de dibujos, bien anotaciones textuales, y era su método de trabajo. Nunca antes se había visto en España una muestra tan completa del genio renacentista. Y hoy nos vamos a marchar con la exposición de Fermín Vallés, inaugurada el pasado viernes en Tudela. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Each other.